Señor, escucha mis palabras, atiende a mi gemido, haz caso de mi grito de socorro, Rey mío y Dios mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por la conversión de los pecadores, nuestros hermanos emigrantes, la salud de los enfermos, también por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. Nos unimos también por nuestros difuntos, el padre Steven, y también por los 7 años de fallecida de nuestra hermana Beatriz. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad. Concédenos, Señor, la gracia de conocer y practicar siempre el bien, y pues sin ti no podemos ni siquiera existir,
haz que vivamos siempre según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Esther. En aquellos días, la reina Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas, desde la mañana hasta el atardecer. Entonces suplicó al Señor diciendo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, protégeme porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida. Señor, yo sé, por los libros que nos dejaron nuestros padres, que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas. Cuando esté en presencia del león, y haz que yo le agrade, para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo, para ruina de éste y de sus cómplices. Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos, convierta nuestro llanto en alegría y haz que nuestro sufrimiento nos obtenga la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: de todo corazón te damos gracias, Señor. De todo corazón te damos gracias, Señor. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. De todo corazón te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. De todo corazón te damos gracias, Señor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. De todo corazón te damos gracias, Señor. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. De todo corazón te damos gracias, Señor. Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra cambie el corazón, transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿O si le pide pescado,
le dará una serpiente. Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se la pidan? Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la primera semana de la Cuaresma, jueves 1 de la Cuaresma, y hoy la palabra nos invita a la oración. Hay muchas maneras de orar: la oración de petición y la oración de súplica. Lo vemos en la primera lectura y también en el Evangelio. Y luego, cuando somos perdonados, cuando somos, siempre somos escuchados por Dios, sale desde nuestro interior, desde nuestro corazón, lo que proclama el Salmo de hoy, el Salmo 137, de todo corazón te damos gracias, Señor. Hoy es jueves sacerdotal, pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y también por la santidad, santificación del clero. Estamos en el noveno día después de ceniza y hoy corresponde leernos, según el itinerario cuaresmal, Deuteronomio capítulo número 9. Primera lectura, vemos a una mujer en esta lectura judía del libro de Esther, mujer que ora, que pone, hace una oración de súplica, de petición. Esta mujer que pone este libro en la época de esta reina, de la reina Esther, logra pertenecer al grupo de las mujeres más bellas del rey de Persia. Y ella, ante su vida humana, tiembla de miedo porque el pueblo corre el riesgo de desaparecer y ella también corre el riesgo de desaparecer. Por eso la reina toma una decisión de presentarse ante el rey, pero antes de presentarse ante el rey, ella hace una oración de súplica, una oración de petición, donde ella no se fía de su propia fuerza, sino que se fía de las fuerzas divinas. Por eso invoca humildemente a Dios para que le ayude en ese momento tan decisivo. En su oración ella reconoce ante todo la grandeza de nuestro Padre Creador y su cercanía para con el pueblo elegido. Reconocemos, hay que reconocer día y noche la cercanía para con Dios. Y también tenemos que reconocer que somos pecadores, que hemos pecado contra ti, ella lo dice hoy en la palabra, y hemos dado culto a otros dioses extraños. Por eso ella pide que una vez la proteja, que la siga, que la proteja del león. Por eso hace una oración muy humilde y confiada a la vez. El rey accedió a esta petición, y el pueblo se salvó y la reina también, y el rey pagó por sus pecados.
¿Qué nos quiere decir hoy la primera lectura de este libro de Esther? Que la fuerza la sacamos de Dios. A veces uno piensa que por ser más fuerte, o por ser más intelectual, o por tener muchas capacidades humanas, tiene todo ganado, pero todo depende de la fuerza de nuestro Padre Creador. Lo vemos, Dios sabe cuáles son las intenciones de cada persona. A veces le pedimos, mire, uno le pide a Dios un carro, una casa, dinero, le pide muchas cosas materiales, y eso es lo que no comprendemos, y Dios sabe cuáles son las cosas que cada persona necesita. Si Dios sabe que yo necesito un buen trabajo, Dios me los da. Pero a veces probamos a Dios por medio de la fe, lo probamos también por medio de la oración, no oramos porque no nos da favores o no nos hace los milagros que queremos. Y esta mujer judía nos da una enseñanza muy grande porque se presentó a un rey, a un poderoso, y la oración aplaca también las fuerzas grandes. El evangelio de hoy, el evangelista según San Mateo, y hoy el evangelio dice: piden y se les dará. Hay que pedir. Algunos dirán: Padre, pero Dios sabe cuáles son mis intenciones. Sí, pero si tú no oras con fe, si tú no pides siempre, no se le dará. Pide y se le hará. Cuando las personas necesitan algo, lo buscan. Cuando yo necesito algo que no lo tengo, lo pido. Y delante de Dios, esta oración de petición, tenemos que saber pedir. Lo que decía anteriormente, pedimos muchas cosas. Dios sabe que ahorita no me conviene un carro o un moto porque puedo tener un accidente, que no lo puedo comprender de la parte humana, pero sí lo comprendo de la parte de la fe. Pide y se les dará. Entonces hay que saber pedir. Vuelve y repite lo mismo de la primera lectura. Y luego hay una expresión que toca muy fuerte hoy Jesús en el Evangelio, que nosotros que somos malos, si ustedes a pesar de ser malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se los pidan. Con tanta mayor razón el Padre de los cielos dará cosas buenas a quienes se los pidan. Sabemos de que una madre jamás le va a dar a su hijo una serpiente, una piedra o un alacrán, sino que le va a dar comida para alimentarlo. Pero en estos días, personas que llegan a la parroquia, y también hay muchos niños que pasan también necesidades. Me llegó en estos días, esta semana, un caso de un niño que la mamá no lo quiso, lo regaló a la tía, se lo dio a la tía: tenga, haga usted con ese niño lo que quiera. Y el niño decía: mi mamá no me quiere, mi mamá ya no me llama, mi mamá ya no me... Entonces, con cuánta... Si somos malos en esta tierra, dice la palabra, a pesar de ser malo, sabemos dar cosas buenas a sus hijos, pero de muchos casos son pocos, como es el caso de este niño, que fue abandonado por su mamá y por su madre, y se lo entrega a su hija, y han pasado ya varios días hablando con el niño y con la tía, y el niño por lo menos dice: mi mamá ya no me llama, mi mamá ya no me quiere. Entonces tenemos que, yo le decía, lo que nos dice la palabra: aunque una madre niega de su hijo, mi padre jamás se olvidará de usted. Entonces es importante
pedirle al Señor, pero el Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se los pidan. Nos hará mucha, no riqueza en lo material, puede ser también si lo pedimos con fe, pero nos hará cosas buenas de las que ninguno de nosotros nos podemos imaginar, de todas las bendiciones que Dios nos puede regalar. Y termino con lo que dice hoy el Evangelio: traten a los demás como quieran que ellos los traten. Por lo menos, si a mí no me gustan que me digan malas palabras, yo al vecino, al que trabaja conmigo, al que convive conmigo, tampoco voy a repetir malas palabras, porque eso no me gusta. De lo que no me gusta, no hacérselo a la otra persona. De pronto hablo mal de una persona, pero a mí no me gustaría que hablaran mal de mí. Y hoy el Evangelio nos da esa enseñanza, el amor también al prójimo. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Pues pidámosle a Dios que nos ayude en esta cuaresma a seguir amando y tratando bien al prójimo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración de los fieles. Oremos a nuestro Padre del cielo. Él da siempre cosas buenas a los que lo piden. Digamos todo: te lo pedimos, Señor. Oremos a nuestro Padre del cielo. Protege a los desválidos, auxilia a los que están en peligro, consuela a los que lloran, escucha la oración de los que te suplican, completa tus favores con nosotros. Te lo pedimos, Señor. A ti te invocamos, Señor, escúchanos, muéstranos a nosotros en las tribulaciones por Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por las intenciones de esta Eucaristía, por Casa de Oración, también por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por nuestros hermanos emigrantes, por la salud de los enfermos, por la conversión de los pecadores y por nuestro seminario, especialmente por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero, roguemos al Señor. Por nuestro difunto, el Padre Steven, y también nuestra hermana Beatriz, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Vino,
Orar, hermano, para que este sacrificio vivo y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, en tu bondad las ofrendas y súplicas que te presentamos y conviértalas a ti nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y a darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los más necesitados. Nos hacen imitadores de tu generosidad, por eso con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo: Santo, Santo, Santo. Del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hacen digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Beatriz, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo, daos fraternalmente la paz. Cordero, cordero, cordero.
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que te doy, esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde, se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste, desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo, todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Vi tanta gente un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas y adiviné tu brazo gigantesco, y sé que sus historias recibías. Por eso tu altar luce vino y pan,
sos signo y homenaje de la vida. Misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza. Que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceremos si todo, todo es lo que soy, eso te doy. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos que este sacramento, garantía de nuestra salvación, sea nuestro auxilio en esta vida, nos alcance los bienes de la vida futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Traten a los demás, nos dice el Señor, como quieren que ellos nos traten. Mañana es primer viernes del mes. Las personas que deseen las confesiones, algunas parroquias estarán de confesiones. Conozco a Santa Teresa y también la parroquia de la Ermita. Habrán confesiones en Santa Teresa a partir de las 2:30 y en la Ermita de 6:30 a 7:30 de la mañana y de 4 hasta 5 de la tarde las personas que deseen la confesión mañana en el primer viernes. Hoy, por ser primer jueves del mes, vamos a exponer el Santísimo a recibir la bendición con Jesús sacramentado, vivo y presente, en medio de nosotros. Tanto amó Dios al mundo y a su único Hijo, Él entregó y para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, y para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo.
Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma, está vivo. Está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre. Por las necesidades de la Iglesia Universal, por las intenciones de nuestra diócesis de San Cristóbal, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta y por las intenciones de Radio Natividad y de las personas que están aquí presentes y por los que nos escuchan por Radio Natividad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Os adoro, Señor, como soberano de todas las cosas. Reconozco mi entera dependencia de ti, de quien tengo todo lo que soy y todo lo que poseo. Jesús, hostia, haceos conocer, haceos amar, os lo pedimos humildemente por María Inmaculada. Amén. Amén. Ahora vamos a cantar el Tantum Ergo. Tantum Ergo Sacramentum. Te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En este momento vamos a hacer la bendición con Jesús, vivo y presente en la hostia consagrada. Las personas que están aquí lo pueden ver, lo pueden sentir por medio de la fe y por la presencia. De los que nos escuchan por la radio, también pueden vivir esta experiencia de Jesús sacramentado.
vamos a recibir la bendición. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santo. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos mucha familia cristiana buena y santa. Señor, danos muchas familias cristianas y buenas y santas. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.